Así es, queridos amigos, literalmente nos comimos con papitas fritas al Escadio 2 en ese par de horas que lo tuvimos en nuestras manos. Y oiga, y empecemos el video dejando claro y agradeciéndole a las personas que hicieron posible que el Escadio 2 llegara a Colombia, a Quibdó, a las manos de su amigo Hatu, para hacerle las pruebas y análisis correspondientes para traérselo a usted al detalle y desde otra perspectiva, porque grabé la aplicación en la mayoría de los vuelos. Y esas personas o empresas fueron Drone Training School, que es de Estados Unidos, y Pelagus, que es de Colombia. Y estas dos personas, James y el señor Juan Fernando, tomaron la iniciativa propia de montar toda una operación para traer ese equipo desde Miami a este servidor. Así que muchas gracias. Pues la verdad que me tiene sorprendido, porque ni tiendas que tienen esa facilidad en ocasiones le hacen a uno ese gesto, y es mucho el protocolo, y estas personas desinteresadamente me hicieron esto posible. Así que gracias, y todos mis amigos, estoy seguro, y seguidores, le agradecemos a estas dos empresas que nos hicieron este gran favor. Así que sean bienvenidos una vez más a este su canal, Hatu Cómputo, y quien les habla, su amigo Hatu. Y empecemos con información contundente: este dron no vuela de noche, así de claro y llano, querido amigo. Quise sacarle y exprimirle el jugo a este dron, así que no lo quería dejar dormir, pero de noche dijo: basta, no me puedo utilizar, señor Hatu, no va a usar de mí, y simplemente no se deja volar, no encienden los motores, y aparece este mensaje que le estoy mostrando en pantalla. Tengo entendido por una conversación con uno de los fabricantes que simplemente esto es un protocolo de seguridad que ellos han configurado desde fábrica para así evitar que la gente lo estrelle, y es coherente, porque si no, aquí esa garantía se les vuelve un cuento, ya que este dron, su gran potencial, que es esquivar, y es gracias a las 6 cámaras 360 que tienen, es como un ojo humano. Si no hay luz, no ven nada, y si no ven nada, simplemente no esquivan y trabajan de la mejor manera. De entrada le puedo decir que la única manera que yo veo que ese dron se pueda estrellar, después de todas las pruebas que le hice, es que usted lo utilice en ambientes de poca iluminación o con los lentes sucios, aunque su sistema avisa. Así que ojo con ese dato, y este es un dron diurno, sería, solamente funciona de día, no es como los otros que usted verá si lo enciende de noche, toma una foto. Bueno, ahí les queda claro ese dato. Otro argumento antes de pasar a la primera prueba que les puedo decir, queridos amigos, es: este dron es para deportistas extremos. Esa es mi conclusión, esa es mi opinión, lo había mencionado en el primer análisis, y es que creo que estaría incluso mal comparar este dron con un Mavic 2. O sea, ¿por qué? Después de yo utilizarlo, y lo quiero tener, y lo voy a tener, esperen y verán, para así hacerle más pruebas, y la verdad es que esto lo van a mejorar, porque esto es como si tuviera vida, él aprende, y se lo voy a demostrar en las pruebas. No va a llenar otras expectativas que tal vez las personas puedan buscar. Como siempre lo he mencionado, de acuerdo a lo que usted busque en el dron, asimismo decida y compre el dron. Entonces, para que me entienda cuando digo que sería un error comparar este dron, aunque yo comparé el seguimiento activo del Mavic 2 y este dron, y se van a sorprender con los resultados. Y si no se quiere perder esa prueba, suscríbase y active la campanita.
comparar estos dos drones es como tener un pez y un zorro. El pez es del agua, el zorro es de tierra, y yo querer juzgar al pez por su capacidad de caminar o andar en tierra, o en su efecto, tomar al zorro y juzgarlo por su capacidad de andar en el agua. Creo que ese es el mejor ejemplo para que usted entienda las dimensiones y al público que va dirigido este dron autónomo, que es una locura, porque su gran virtud de esquivar y ese procesador que tiene, la verdad que lo hace un dron muy independiente que automáticamente a la hora de manipularlo, manual o con el control, usted no siente que tenga 100% el control del dron porque su mente propia está como con ese instinto de supervivencia. Y si bien puede utilizarse para tomas bacanas, cineastas de velocidad, para otro tipo de vuelos, bueno, mejor dicho, eso se lo voy a demostrar en las pruebas porque tengo todo grabado. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Detalle importante, la aplicación de vuelo de este dron se llama Skydio 2 y como pueden ver en el inicio de la aplicación o del vuelo, siempre que arranca él automáticamente hace una calibración. Una vez pasamos a la parte donde dice iniciar vuelo, hace una segunda autocomprobación y antes de describir levemente la aplicación y sus funciones, aquí sucede algo interesante. Y me he enfocado a hacer muchas pruebas solamente utilizando el celular, ya que sé que muchos usuarios solamente compraron el dron sin haber comprado el beacon o en su efecto el control. Y esta primera prueba de relación fue con el celular solamente. Y miren lo que sucede. Miren, detalle importante, James. ¿Sí? Bien, en medio de estas pruebas, ya que los detalles son los que marcan la diferencia, al quererlo despegar desde la mano, me doy cuenta que si lo tengo, por ejemplo, aquí y le doy en inicio, me dice que necesito un lugar espacioso para despegar. Entonces, ¿qué hago? Lo giro y cuando lo giro, automáticamente cambia ya la perspectiva de los sensores. Miren, de frente necesito espacio. Aquí puedo arrancar. Abrimos paréntesis. La posición correcta para despegar el dron, ya sea desde el suelo o en su efecto en la mano, porque en estas condiciones no lo podía poner en el suelo, es siempre que el dron esté mirando hacia adelante, lo que quiere decir que la parte de atrás esté hacia ti. Esto es debido a que siempre que se despega el Skydio, él tiende a hacer una inclinación hacia adelante para ubicarse delante de ti, dar un giro y quedar justamente de frente o enfocándote. Y para esto, él detecta si hay algún obstáculo que cuando vaya a tirar hacia adelante pueda impedir o obviamente chocar con él. Una leve descripción de la aplicación de vuelo. Como pueden ver, es simple pero muy completa. Los botones están flotando sobre la aplicación. En ese modo de vuelo que me encuentro allí, esto significa que me puede seguir desde atrás, adelante, izquierda, derecha, donde yo seleccione. En ese caso está que me mire desde atrás. Por aquí nos encontramos con algo interesante y es que en este icono tú puedes cambiar el video a 1080 o 4K, solamente esas dos resoluciones, y a 120 frames en el 1080 y 60 frames en 4K. Hay algo positivo y negativo a la misma vez, y es que una vez inicia el vuelo, en este icono, como pueden observar, empieza automáticamente a grabar. Lo maluco es que si tú no lo cambias a 1080, todos los videos te los va a hacer en 4K y ese fue uno de los detalles que hizo que me demorara en subir este primer video porque me tocó renderizar casi todo a 1080 para poderlos editar y juntar hasta dos o tres tomas, si no, súper pesado moverlo. Aquí te vas a encontrar con los modos de vuelo y en este caso pues yo voy a seleccionar uno donde él no tenga una posición definida, sino que de acuerdo a su inteligencia él se vaya moviendo. Vamos a fijarnos en la fluidez de la aplicación. En este caso estoy volando con Android, pero también voy a utilizar iOS y bueno, empecemos a mirar los detalles. Así que vamos allá.
Bien, hasta aquí reiteremos y dejemos claro, estamos utilizando el celular como dispositivo para controlar con el objeto de que ustedes me acompañaran y llegar a esa experiencia en primera persona, es decir, que ven lo que yo estoy observando. Y es una realidad que tenemos retardo o latencia en la aplicación, a pesar que estamos utilizando un celular potente como es el Huawei P30 Pro. No obstante, ahora, aunque allí voy para camino a prueba de distancia, pero esa prueba no se las voy a mostrar aún, vamos a pasar al segundo escenario, que sería en una pista, la del Aeroparque de Quito, donde voy a correr en cambios de velocidades y después haciendo zigzag. Pero en esta oportunidad voy a utilizar un iPhone, en este caso el del amigo James, iPhone 11, con el objeto de ver cómo funciona la aplicación con este otro sistema o plataforma. Sigamos detallando y mirando estos pequeños detalles y, una vez más, vamos allá.
¿Qué tal hasta aquí, queridos amigos, el desempeño del Skadio 2 a la hora de seguirnos y en estas dos primeras sensaciones o ambientes? Lo que opine, déjelo allí en los comentarios. Lo que sí podemos ver y dejar claro es que vendría siendo el mejor dron en lo que tiene que ver con la opción de seguir a un objeto o a una persona. A esto le añadimos una virtud que observé en medio de estas pruebas, y lo va a ver en la prueba que se viene de la moto, en la prueba contra el Versus del Mavic 2, entre otros aspectos, que si no se las quiere perder, active la campanita a la hora de suscribirse. Y es que este dron muestra y tiene la capacidad de aprendizaje, es decir, que evoluciona. En el primer intento, donde me pierde cuando hago sisa, en el segundo no lo hace. Eso mismo sucedió cuando hice la prueba de seguimiento en la moto. Hubo un momento que se detuvo por unas cuerdas, unas líneas, pero en el segundo intento no. Lo que quiere decir que él es como si se aprendiera la ruta y mejorara, y ese superprocesador al final optimiza, y donde falló luego ya no falla. Y la verdad que esto deja ver que este dron, la evolución y lo que, o sea, al final va a ofrecer a las personas que buscamos esa experiencia de seguimiento, sea brutal o una locura. También dejemos claro que muchas personas me preguntaban: Hatu, ¿este dron tiene zona geo? Pues, queridos amigos, a pesar que es producido, entre comillas, por los Estados Unidos y se vende allá, no tiene zona geo. Allí donde estoy corriendo es al lado del aeropuerto de Quito, esa pista, y no me colocó ningún tipo de problema o restricción a la hora de hacer la prueba allí corriendo. Así que no tiene zona geo. Y antes de terminar, también dejemos claro algo. Definitivamente este dron funciona mejor con iOS que con Android. En Android es más marcada la latencia y el retraso en la imagen en tiempo real. En iOS es mucho más fluida, aunque también se siente y se marca. Es real, si usted se está autograbando, autopersiguiendo, usted no se da cuenta de nada de esto, y más si utiliza el beacon. Ya cuando usted utiliza el celular, así como lo hicimos en esta mayoría de las pruebas, porque yo sé que mucha gente lo va a tener así, pues sepa que esto pues es normal, aunque esto se puede solucionar con las próximas actualizaciones, porque esto no es nada más que optimizar y hacerle un pequeño ajuste a la aplicación. Antes no mostraba telemetría. Ahora ya la tiene, así que esto va a ir mejorando y va puliendo, pero en términos generales el dron es bueno. Eso sí es una realidad. Ahora, ¿cómo le va con el RTH? Su potencia de transmisión, ya que ofrece 3.5 kilómetros y otros aspectos. Y en el Versus de seguimiento de alta y tras del Mavic 2, pues eso lo vamos a responder en las siguientes pruebas. Y si no se las quiere perder, pues ya sabes qué tienes que hacer: suscribirte y activar la campanita. Todo lo que opines y lo que has visto hasta el momento, pues déjalo allí en los comentarios. Nosotros seguimos analizando las pruebas y en mis redes sociales voy a soltar algunos detalles que pues no suelto en los videos para que no se extiendan, pero por allá van a seguir sumando. Como siempre, recuerde, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nos vemos en la próxima y atentos también a la noticia del Autel Evo 2 y sobre la aplicación que sufrió una actualización, si no lo sabía. Hoy voy a probarla, ya que terminé al menos con este primer procesado de edición de estas pruebas. Bye bye y nos vemos en la próxima.